Yo grito. Bueno, de hecho, este ya les había dicho que este final se llama Yo grito, ¿verdad? Como les había dicho, existen tres finales buenos de Nita y cuatro malos, y estamos jugando el primer final, bueno, que se titula Yo grito. Entonces estamos justo en el último día de juego, y pues se va a prender todo, obviamente, ¿no? Entonces agárrense, porque la cosa ya comenzó a prenderse. Sobre todo porque nos topamos con el loco de Yoshimoto otra vez. Y quedamos con Kono gritando... ¡Yoshimoto! ¡Oh, Kono! También está el rizado. El cuatro ojos y Nita. Yoshimoto movió sus ojos alrededor del área, como si estuviera inquieto e incapaz de comprender la situación. Yoshimoto, ¿de qué pedo, qué pedo, qué pedo, de qué me perdí? Puede que esté cubierto de sangre, pero sus movimientos no eran para nada despreocupados. Sus ojos estaban brillando. Probablemente él había estado en una pelea no hace mucho. Justo en ese momento, varias personas llegaron detrás de Segawa. Probablemente seamos compañeros de Segawa. Ah, cierto, ¿verdad? Que estábamos con Segawa también. Ay, ay. Desconocido uno. Como que se ven bastante débiles. Desconocido dos. Ah, da igual. Hay que darnos prisa y terminar rápido con esto. Para poder regresar a casa. Estoy tan cansado que quiero llegar a dormir. Desconocido tres. Oh, ¿Acaso esos no son el rizado y el cuatro ojos? ¡Vaya, siguen vivos! ¿Cómo? Volté cuando Anita me llamó. Su cuerpo ya no estaba apoyado en el árbol. De alguna manera se las arregló para pararse sobre sus propios pies. Me sentí un poco aliviado. La moneda. Creo que alguno de estos tipos la tiene. ¿Por qué? Porque las personas de aquí son las únicas que quedan. ¿Qué? O sea, los únicos jugadores que quedan vivos están reunidos en un lugar. ¡Qué impacto! Ok, esto se está prendiendo. Aún más y más. ¿En serio? Estos tipos eliminaron a todos los demás.
Su grupo es tan grande que fueron capaces de deshacerse de todos los demás. Entonces, parece que al final la pelea será en grupo. De repente, el número de pisadas en el suelo aumentó. Esos tipos habían comenzado a moverse. Parece que todos esos bastardos del lado de Segawa estaban de humor para pelear. Y Araseki-san, Kuyo-san, Yoshimoto e Inita se prepararon para la pelea. Hice lo mismo. El aire tenso se filtró por mi piel. Si realmente alguno de esos tipos tenía la moneda, no había ninguna razón para que estuvieran buscando una pelea. Pero sus acciones quizás no sean tan extrañas, dado que Segawa era su líder. De repente, Nita se acercó a mí. Caminaba con pasos tranquilos. No entendía lo que estaba haciendo hasta que lo vi inclinarse y levantar el mazo que estaba a su lado. Perdón, a mi lado. Y en ese momento su respiración se volvió áspera. La expresión en el rostro de Nita cambió. Sí, se ve bastante emperrado. ¡Qué miedo! ¡Oh! Uno de esos chicos llegó a Nita mientras hacía girar una especie de bate. Nita estaba de espaldas, completamente indefenso ante él. Volteó su cara hacia el hombre que se acercaba a él. Los ojos de ese hombre mostraban sorpresa al ver los ojos de Nita teñidos de rojo sangre. Parecía que iba a decir algo, pero al mismo tiempo se mostraba como si no fuera así. Todo su cuerpo parecía estar sin vida, excepto por sus ojos. Parecía como si estuviera muerto. ¡Oh, manches! La escena se ve bien sangrienta. ¿Qué onda con tu mazo, Nita? ¡No chingues! Nita apartó su cuerpo antes de que el hombre pudiera alcanzarlo. Él agarró el mango del mazo con ambas manos, estirando una pierna detrás de él y cavando el talón de su zapato en el frío suelo de invierno. ¡Au! Se escuchó bien duro el guamazo. La ráfaga de viento causada por el mazo que se agitaba por el aire hizo que mi cabello se moviera. Un montón de fuegos artificiales de color rojo oscuro estalló frente a mí. El cuerpo del hombre voló hacia atrás un poco antes de que cayera, golpeando el suelo. Luego se deslizó lentamente por la madera gracias a la gravedad. Chale, eso fue bastante duro. Algo parecido a carne podrida salpicaba a través de los troncos de los árboles. Luego se deslizó lentamente por la madera gracias a la gravedad. Ah, ok. Ya lo había leído, ¿no? Y Segawa empezó a reírse como loco. Ok, todo esto son risas, pero a mí no me sale la risa de maníaco, así que no lo haré. ¡Eres jodidamente el mejor! ¡Me encantas cuando te comportas así! ¡Eres despiadado, hijo de puta! ¡Ya las quiero hacer a Segawa! El desconocido... Desconocido 2. ¡Oye, estás bien! No, definitivamente no hay manera de que esté bien. ¡Ah! ¡Su cabeza está...! ¿No estará muerto? El compañero de Segawa, que estaba más cerca de Nita, de repente se abalanzó sobre él, blandiendo un cuchillo por encima de su cabeza. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Eso se escucha bien macabro! Nita se está engarchando a todos con su mazo. Nita hundió su puño en la nariz del hombre,
El hombre había sido arrojado boca arriba al suelo, tan pronto como su mano se movió. Nita alzó el mazo por encima, listo para golpear a cualquiera que viera. Desconocido 2. Desconocido 3. Aquí estás quejidos, en serio. Desconocido 4. Desconocido 5. Desconocido 6 ya no dijo nada. No manches, Nita. Oye, da miedo, Nita, con ese mazo. Sus movimientos eran casi mecánicos. No pude ver la cara de ese hombre, ya que Nita estaba ahorcajada sobre él. Pero pude llegar a ver pedazos de fragmentos blancos, junto con pedazos rojos donde debería haber estado la cara. Los ojos de ese tipo habían sido aplastados, formando pequeñas cuevas. Y lo que lo rodeaba era lo que parecía ser sus entrañas, al igual que los vibrantes contenidos de su estómago. ¡Diablos! ¡Qué detalles! Antes de poder pensar en sentirme mal por eso, pensé: si él mira hacia acá para buscar a su próximo objetivo, estaré en problemas. Realmente pensé así por mi reacción instintiva ante esa vista. Desconocido 7. ¡No! Varios miembros del grupo de Sagawa comenzaron a retroceder. Los ojos de Nita miraron fijamente a los que se habían atrevido a moverse. La mancha ya se les hicieron así. Y entonces Nita se puso de pie. Volvió a alzar su arma favorita y volteó la cabeza. Miraba a alguien. Se acercó. El movimiento de sus piernas daba la impresión de estar frente a un animal salvaje. Y mientras tanto, Yagasaki Fumihiro dice: ¡Diablos! Estoy tan feliz de no haberlo hecho mi enemigo. Estoy tan aliviado. Kuyo Toshiaki. Parece que podemos dejarle estos tipos a él. Ahora es nuestro turno de ayudar. Kuno-kun, ¿estás herido? Yagasaki Fumihiro. No me dejes fuera de esto, cabeza de fideos. Vamos para allá y así podremos obtener nuestro turno para hacer algo diferente. Kuyo Toshiaki. No soy cabeza de fideos. Estoy de acuerdo con lo que dices. Ciertamente sería una buena oportunidad, pero prefiero no pensar así. ¿Quién sabe qué pasará? Viéndolo de esa manera, parece que se ha vuelto todo un berserker. No está viendo las cosas con claridad. Ciertamente los amigos de la misma calaña se juntan. Y Yoshimoto Gen dice: ¿Los amigos de la misma calaña se juntan? Oh, algo está mal con eso. Yagasaki Fumihiro. Es una cuestión de confiabilidad. Oh, mierda, aquí vienen. Yagasaki-san estaba mirando hacia donde Nita había desaparecido. Seguí su mirada, descubriendo que varias personas se acercaban a nosotros desde las sombras de los árboles. Asentí con la cabeza en respuesta a la mirada interrogativa de Kuyo-san, mientras estaba distraído mirando a nuestros perseguidores. Yo... no importaba lo que hiciera, mis ojos continuaban volviendo a mirar a los hombres tirados en el suelo. Yoshimoto. Kuno. Me sorprendió ver la cara seria de Yoshimoto cuando volteé a ver quién me había hablado.
¿O nos ibas a decir algo? Conorón se queda callado. Esos ojos suyos parecían estar mirándome fijamente. No pude hablar. Por un segundo, una mirada fría parpadeó en el rostro de Yoshimoto mientras me estaba mirando a los ojos. Y luego, finalmente se dio la vuelta. Entonces, se dirigió hacia donde estaba Anita. Sus pasos hacían un sonido fuerte mientras apresuraba hacia esa dirección. Los tres no tuvimos tiempo para detenerlo. Pero espera, Yoshimoto quería decirle algo a Kono, ¿verdad? Pero al final creo que se arrepintió porque ya no dijo nada. ¿Qué diablos? Fumihiro dice. Bueno, Yagasaki Fumihiro. Después de haber venido hasta aquí, nos han dejado atrás. Para ser sincero, nunca pensé que terminaríamos en un gran apuro. Aunque en realidad soy mejor dando apoyo. ¿Qué haremos si llegamos a tener heridas serias, ¿eh? El sonido de pasos y ruidos hacen eco. Todas las demás personas salieron al mismo tiempo. Mientras tanto, permanecimos en fila, presionados uno contra el otro. Solo podía visualizar una gran sombra y una pequeña sombra. Ya no tenía idea de quién era Kuyo-san o quién era Yagasaki-san. La luna, los árboles, el olor a carne, los gritos, las voces gritando, las burlas, las voces enfurecidas. Llegamos a la Rueda de la Fortuna, donde probablemente no habría presencia humana, incluso cuando aún había gente en los alrededores. Allí había personas ahora. Estaban rodeados por la oscuridad, con sangre derramada por aquellos tipos, arrastrándose por el suelo, lanzando palabras groseras y matándose unos a los otros. Sonrisas, expresiones serias, negro, oscuridad, gente, cielo, árboles. Yo, ¿qué es lo que quería? ¿La moneda? ¿Ir de viaje con mi familia? ¿En esta situación? ¿Podría ofrecerle a mi familia el dinero que había arrebatado de esos tipos muertos? ¿Lo necesitaba? Más importante, ¿realmente deseaba algo? ¿Había algo que me importara? Mi familia. Kuyo-san. Yagasaki-san. Yoshimoto. Nita. Esquivando el puño de algún sujeto, avancé más y más lejos. Empujé a alguien a un lado. Esquivé. Avanzo un tramo. Busco. Nita. Una sensación de impaciencia apareció. No, tal vez eso se debe a la fiebre. Pero aún así no tenía miedo en absoluto. Si alguien estaba en mi camino, lo empujaría a un lado. Si mi respiración se hiciera pesada, exhalaría un gran trago de aliento. Mantuve los brazos en alto, con la mirada hacia abajo, tanto como me fuera posible. Y entonces, mi barbilla fue golpeada a un lado. ¡Uah! Algo salió disparado de la nada y me golpeó en la cara. Mi visión se puso blanca por un instante. Cuando fui capaz de ver de nuevo, el mundo parecía haberse volteado. Me di cuenta de que estaba tendido en el suelo. Me senté buscando a mi atacante. Había algunas otras personas cerca, pero todos pasaban corriendo con furia. Este sentimiento, este dolor, penetraba hasta el centro de mi cabeza.
intencional. Este fue un golpe intencional. Fue con una intención a matar. Una sensación surrealista que había experimentado una vez antes regresó corriendo en la palma de mi mano. Cuyo de Toshiaki. ¡Kuno-kun! ¿Estás bien? Kuyo-san apareció de repente corriendo y parándose frente a mí. Pero justo cuando se paró frente a mí, un hombre que salió de la nada bloqueó su camino. Kuyo-san lo apartó como si fuera una especie de insecto insignificante. Vi los ojos de Kuyo-san a través de la lluvia intensa de sangre. Sus ojos estaban oscurecidos por su cabello, pero aún así los podía ver. Sus ojos son claros e inquebrantables. Kuyo-san... Sí. ¿Puedo dejarles esto a ustedes? Por favor. Inclino la cabeza. Al mirarlo nuevamente, Kuyo-san mostraba una sonrisa preocupada. Tanto Yagasaki como yo, somos los únicos capaces de encargarnos de esto. Puedes dejárnoslo a nosotros. Me quedé estupefacto por un momento, pero luego le di una profunda reverencia con todas mis fuerzas. ¡Me voy! ¡Regresen los tres a salvo! ¡Sí! Di media vuelta y corrí lejos. De repente apareció un hombre con su arma en alto frente a mí. Me agaché para esquivar el golpe. ¡Duele! ¡Apártate de mi camino! El arma se balanceó en el aire sobre mí. Aceleré sin mirar atrás, corriendo tan rápido como pude hacia la dirección donde Yoshimoto, Segawa y Mita se habían desvanecido. No quedaba mucha gente de todos modos. Sin embargo, los que aún quedaban colapsaban en el suelo y se movían. Seguí corriendo. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que no había nadie más. Y... Aunque me faltó hacer que desapareciera. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Chon, 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 chon. Lo dejé justo en lo bueno. Como les dije, esta parte ya se iba a aprender. Es el último día y es obvio de que, pues, ocurrieran más muertes. Pero creo que ya se está acercando a la parte de que descubramos quién carajos tiene la moneda. Digo, ya estamos en la parte final de este maldito juego. Así que, ¿qué va a pasar? Pues ya lo estaremos viendo. Hasta la próxima. Me despido. Siempre que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátanes.